tardes. Gracias a ti, mi comandante, y a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos. Estaba ahorita muy contento, se dibujó una sonrisa en mi rostro y yo para la sonreíta medio cabrón. Pero es que estaba recordando que cuando iniciábamos transmisiones, mi buen Dani, teníamos de fondo una melodía que a mí me fascinaba, pero ya tenía rato que no me la ponías. Para los que no la escucharon, se llama Juntos y Felices, del grupo The Tours, que conocíamos aquí como Las Tortugas, por eso le estaba cantando Too Happy Together. Muy buenas tardes, gracias por habernos sintonizado y vamos a tener una emisión más de este su programa Caminando con Plenitud. Mi nombre es Arnulfo, pero mis amigos me dicen Pipo. Si yo soy un enfermo alcohólico, vamos a cederle el micrófono para que se presente la titular de esta cabina, la compañera Eli. Hola, hola, muy buenas tardes. Está, sí, de verdad yo también me puse a bailar con ese tema porque trae buenos recuerdos. No sé tú, Eli, pero yo de las pocas veces que pongo radio, me gusta mucho sintonizar Radio Universal. Ahora Radio Universal ya abarca 80s y 90s, pero cuando empezaba eran puras rolas de los 60s, de los 70s. Terminaba, no sé si siga terminando, porque ya esta noche no lo escucho, con un poema que se llama La Noche Quedó Atrás. ¿Algún día lo escuchaste, mi buen comandante? Sí, de hecho se sigue transmitiendo a las 12 de la noche en lo que es precisamente Universal Estéreo. Cuando termina. Y la noche quedó atrás. Así es. Y una nueva luz aparece en el dintel de mi ventana. No, no te regodeo de nostalgia. Compañeros, hoy vamos a iniciar, como es costumbre, esta emisión con algo que estamos tomando como parte de la autonomía de la cabina, porque aunque somos cabina de radio, pues somos amateurs. No somos profesionales. Casi, casi ya echamos más terapia como grupo que como cabina, pero es lo que nos ha funcionado. Y vamos a iniciar antes de la famosa reflexión de la compañera Eli, a las cuales ya nos tiene acostumbrados. Vamos a empezar con lo que nosotros conocemos con el famoso pronunciado de doble A, que nace allá por los años 60, principios de los 70, y que fue ideado como una herramienta para poder tener un poco de dique de contención para tanta agresividad, tanta violencia, tanto pleito que estaba generando en los grupos. Lo bueno que fue allá por principios de los 60, 70, que el día de hoy ya no existe. Ajá. Y voy a leer entonces nuestro pronunciado de doble A. Obviamente al ser pronunciado es que se lee antes del enunciado. Dice: limpiemos nuestra mente y espíritu de todo pensamiento negativo. Despojémonos de preocupaciones, amargura y prejuicios. Las personalidades, los modos de ser, las acciones cometidas, los préstamos y otros negocios han quedado afuera. Vamos a escoger lo mejor de nosotros mismos para compartirlos. Seamos tolerantes al interpretar lo que digan y sobre todo guardemos en secreto las confidencias y la identidad de los presentes para que nadie se sienta traicionado ni defraudado, sino que más bien se siente viva nuestra fraternidad. Que Dios me libre de que mis palabras y mis actitudes lastimen a alguien, porque seré culpable de que se aleje del grupo, de su posible recaída y tal vez de su muerte. Esto, compañeros, compañeras, es el famoso pronunciado. Y de aquí nos vamos con Eli para que nos diga su ya tan esperada reflexión. Yo le espero cada 8 días. Adelante, Eli. Híjole, es que estaba muy atorada con las reflexiones porque hay dos que me encantan, pero me voy a ir por esta. Si no, chútate las dos, es tu programa. Sí, ¿quién te puede reclamar? A menos que el comandante nos gane las orejas, pero no creo. No, pero sí, voy a irme por esta. Es una reflexión que habla sobre los papás. Y dice así, son 7 consejos para padres. Dice: un padre no quiere hijos iguales a sí mismo, sino hijos sabios y libres. Ah, entonces ya se fregó él solo. ¿O cómo lo viste? No quiere hijos iguales a él mismo, quiere sabios, entonces él es medio güey. Sí, no, sabios y no, libres. No, no, adelante, yo estoy bien pinche. A mí ni me hagas caso. Y luego pone así, seré feliz cada vez que te vea actuar con sabiduría y me emocionaré cada vez que te escuche hablar con rectitud. Y para que puedas ser así, te enseñé lo que no sabías, corregí los errores que no veías y te hice sentir un afecto profundo al mismo tiempo discreto. Luego dice el segundo punto para ser un padre. Dice: rigor, firmeza,
antes que complicidad y protección. Mejores padres incomprendidos que endebles. Te di un testimonio de rigor y firmeza que tal vez no comprendías, cuando hubiese querido solo complicidad y protección. Un padre sabe bien lo que cuesta transmitir esta herencia. Cuánta cercanía, cuánta dulzura, cuánta firmeza. Pero cuánto consuelo, cuánta recompensa se recibe cuando los hijos rinden honor a esta herencia. Un padre presente en la familia, cercano a la esposa y a sus hijos. Es lo que... Un padre presente en la familia, cercano a la esposa, para compartir todo, alegrías, dolores, cansancios, esperanza, y sea cercano a los hijos en su crecimiento. Un padre presente siempre, cuando juega, cuando tiene ocupaciones, cuando son despreocupados o cuando están angustiados. 4. Un padre presente no es un padre controlador. Decir presente no es lo mismo que decir controlador, porque los demasiado controladores anulan a los hijos y nunca los dejan crecer. 5. Un padre bueno es un padre paciente. Los padres pacientes esperan y buscan la dulzura y la misericordia. 6. Sabe perdonar y no humilla, pero tampoco es débil y complaciente. Un buen padre sabe esperar y sabe perdonar desde el fondo de su corazón, y el padre sabe corregir sin humillar. Es el mismo que sabe proteger sin guardar nada para sí. Y por último, el padre que vivió en la paternidad del fracaso, sin la gracia que viene del Padre que está en los cielos, hará todo lo que no admitió para no hacerlo, pero lo necesitan, y él no ha encontrado en ellos que abra heridas difíciles de cerrar. Esos son los 7 puntos. No sé qué piense. Bueno, es que me gustaron porque viene de... Sí, para darnos la chinga. Viene una fuente, me gustó la fuente, es esto lo publica el padre Francisco, como los pequeños consejos para poder ser un padre. Y a pesar de que, bueno, muchos dirán, pues es un sacerdote, pero la verdad es que... Pues la verdad es que no necesita ser padre biológico para entender este tipo de conceptos. A su grey, el padre lo ve como sus hijos. Exacto, entonces estaba muy muy bueno el tema. Pero te voy a ser honesto, yo cuando marcaste eso dije, a ver si tengo alguna palomita, porque yo soy padre. Sí, sí. Y créeme lo que uno de los oficios más difíciles, de las profesiones más cabronas, es aprender a ser un buen padre. Todos queremos ser buenos padres. Y tristemente muchos siempre nos preguntamos al final, ¿en qué fallé? ¿Por qué no la hice? Entonces quise ver si tenía alguna palomita de los 7 y tristemente no me palomé. Yo quiero que me repitas por favor el número 2, claro, que es uno de los que más trabajo me cuesta a mí, porque no sé manejar bien cuándo debo de ser estricto, cuándo debo ser permisivo, y por eso me llamó mucho la atención. Obviamente el último, el de Padre Celestial, pero quiero que nos respitas a mí, a los compañeros que nos escuchan, el segundo punto, a ver si por ahí podemos hacer un pequeño desglose. Permítame, lo encontramos. Dice, rigor, firmeza, antes que complicidad y protección. Rigor y firmeza antes que ¿qué? Complicidad y protección. Y protección, apapacho, hijo. Un día, ya hace mucho tiempo, cuando yo leía a Osorio, ¿te acuerdas que estaba muy de moda? Nos relataba una fábula de Papá Oso. Dice que un señor que vivía en el campo, cuando su mujer dio a luz, se puso tan contenta que se fue hasta dentro del bosque y empezó a gritar, soy papá, quiero que compartan conmigo la alegría más chingona que he tenido. Quiero que todos los árboles, la naturaleza, los animales del bosque compartan conmigo mi alegría. Por ahí tanto grito despertó un oso que estaba invernando. Digo, ¿qué te pasa, Manora? ¿Qué pinche escándalo trae? Dice, es que soy papá. Y
¿Te sientes contento? Sí. Dice, nomás como pregunta, porque yo soy papá. ¿Y qué le vas a dar a ese hijo? Riquezas, viajes, regalos, protección, abrigo, comida. Y dice el oso, no, pues lo vas a madrear. ¿Cómo no te entiendo? Sí, dice. Mira, la naturaleza te puede enseñar. Una mamá pájaro, cuando sabe que ya sus polluelos se emplumaron y que se tienen que aventar, solito los avienta, pero nunca falta realmente el que tenga miedo. Y mamá pájara no le dice, ándale, aviéntate, si no, si faltas a tus juntas, vas a ver por qué recaes. Nomás como que de repente se da la pinche vuelta así como por equivocación y le da un algazo y avienta al pájaro para abajo. Y el pájaro obviamente con todo y miedo tiene que abrir las alas y empezar a volar. Dice, tú eres papá oso, si proteges a tu hijo, no lo vas a enseñar a ser independiente. Si proteges a tu hijo, no lo vas a enseñar a enfrentar los retos de la vida. Eso a mí se me quedó muy grabado, porque yo luego les digo, yo tengo un chamacote de 21 años y lo veo como un bebé, igual que yo creo que me iban a mí. Tengo una güereja ya de 15 años que yo todavía veo como una niña. Y digo que a veces yo me equivoco y les guardo los temores, porque cada que salimos y vamos a atravesar una calzada, yo los agarro de la mano como si fueran bebés, fíjate nada más. Y a veces veo, por ejemplo, a señoras que andan vendiendo, que traen a sus pipiolitos en la calle de 8, 10, 12 años, y no los andan cuidando, de que hasta para acá, súbete a la banqueta, cuida a tu hermanita, no, ella anda acá vendiendo sus pinches mazapanes, sus huevos, le vale madre. ¿Hasta qué punto es la bronca de entre ser permisivo, por decir cómplice, rígido, o entre el apapacho? Es una línea muy difícil de marcar. Yo recuerdo que hace muchos años andaba yo en el Parque de los Venados con mis chicuelos echando fútbol cuando se acercaron los de TV Azteca, porque te estoy presumiendo, salí en televisión. Y mi mujer se echó a correr porque vio las cámaras y se acercó la que iba a entrevistar con el camarógrafo y me dijo, señora, ¿me permite hacerle unas pequeñas preguntas? Sí, cómo no. Dice que nos llamó mucho la atención que usted ande con sus hijos. Bueno, normalmente todos andan en el trabajo. Sí, señorita, pero es mi día de descanso. Dice, es que de veras es sorprendente cómo anda usted con sus hijos. ¿A usted quién le enseñó a ser padre? Le dije, nadie. Y mira que hay libros, pero los libros no te enseñan a ser padre. Estoy aprendiendo. Y hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo y a ver si se me clava la duda. ¿Seré buen padre? ¿Le daré lo ideal a los hijos? Y ahorita terminando con la participación tuya y hasta del comandante, a lo mejor les hago una pequeña reflexión para aquellos padres que como yo siempre van a tener el interrogante, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy educando bien a mis hijos? ¿O qué es en lo que estoy fallando? Yo con esa me quedo, mi Eli. Híjole, está bastante interesante. La última habla sobre, bueno, porque me preguntaba, dice, los hijos necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos. Esa es la última. Híjole, es que, bueno, que yo... Que nos permitan acompañarlos. Yo no tuve la oportunidad de tener un padre como el que describen, ¿verdad? Uh-huh. Digo, mi papá es un ser maravilloso, hoy lo entiendo, pero no pude tener esa oportunidad de, por ejemplo, el punto 3 que dice que está con la pareja y esta parte, ¿no? Sino más bien, pues, fue otra situación. Sin embargo, en las enseñanzas que me dejó mi papá, creo que fueron pocas, pero sentí que me las dio de corazón. Fueron así como muy, muy de mi papá, ¿no? Y cuando empiezas a descubrir que, bueno, yo en algún momento estaba muy enojada con él, estaba haciendo mi berrinche, y me decía mi papá, un día me comparte, y me decía, es que mi papá sí se fue porque prefirió el alcohol. Híjole, mi papá me rompió. Así como que dije, chin, yo en esa parte no la viví, ¿no? Mi papá no es alcohólico. Es un hombre muy alegre, muy sociable, muy emprendedor. Pero de verdad me alegra mucho que tener ese papá, ¿no? Y yo sé que cuesta mucho trabajo, yo creo, ser papá, cuesta mucho trabajo ser mamá. Y sí, ese punto de hasta qué punto pueden ser
Porque luego uno como mujer también dice, ¿por qué es tan recio con el hijo, no? ¿Por qué no lo...? Sí, porque la mujer es más cómplice. Sí. Discúlpeme, compañero, ustedes son más cómplices y permisivas. Luego nos echan a perder, por eso nuestro trabajo. Sí, me estoy curando, estoy hablando de ti, ¿qué? Es que de veras, y es cultura, hay matriarcado. Sí, ¿tienes sí. alguna opinión, Dani, o me curo? Ok, fíjate que es que lamentablemente, bueno, pues ahora sí que, como tú lo dices, bueno, ¿con quién luego a veces como hijo nos vamos? ¿Con quién nos conviene? Uh-huh. Y prácticamente, lo decía el último punto, mi estimada Eli, bueno, pues nuestros papás pues ya pasaron por ahí, por esa etapa, ya ellos ya vinieron, ya regresaron, ya volvieron a ir. Y cuando a lo mejor estamos en la juventud o en la rebeldía, pues prácticamente así como que no queremos hacer caso, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que decía el último, ahí van a estar mis papás, a lo mejor tal vez para recibirlo cuando a lo mejor me dé cuenta de que la regué. De acuerdo, ¿no? Muy bien. ¿Sabes por qué decía de curarme? Porque mira, esto le va a ayudar a muchos compañeros. A veces vamos a crecer con la situación de si somos buenos o no. Miren, yo ahorita platicaba con Mejado, Daniel, comandante, decía, mira, en toda película hay un héroe, hay una princesa a rescatar y hay un villano. En la película todos queremos ser, ¿qué? El héroe. Pero ¿a quién le gusta ser el villano? Ahora aquí viene la pregunta, cuando los hijos quieren un permiso, cuando los hijos quieren una concesión, ¿se la piden a mamá o a papá? ¿Sí se han fijado? Dependiendo. Normalmente mamá tiene que ser intermediaria. Mamá, sí, es la que más ahora sí que. Sí, es matriarcado. Sí. Te los puedo comprobar. ¿Por qué creen que en lugar de ir a ver al señor van a ver a la morena? Exacto. ¿Por qué van 12 millones a ver a la princesa de América, a la guadalupana, y por qué no van a ver al señor? Porque el señor todavía le tiene miedo. Entonces van con la mamá del señor. Oye, señora, échame la mano con tu hijo, ya ves cómo se encabrona y saca hasta del tianguis a los cabrones fariseos. Y siempre vamos con la mamá. A lo que quiero llegar es esto, es que a mí me tocó el papel de disciplinador. Ahorita en la mañana hubo chingadas en la casa, Dani, porque en la mañana se fue mi esposa con el chavo. Van al seguro, no salen los planes, este güey se pone loco, le da un madrazo a la banca y le espantó. Y ahí tengo que estar disciplinando, así me explicó, corrigiendo, llamando la atención, volver hasta agresivo. Le digo, es que dice mi chavo, es que no me puede controlar. Le digo, no sea güey, mire, ¿por qué con su mamá siempre pierde el control y por qué conmigo no? A ver, si yo hubiera ido con usted al seguro, si hubiera pasado de güey, nomás agachó la cabeza. Así me voy explicando, uno tiene que ser el rudo, a veces tiene que hacer uno hasta parte del villano de la película. Y va para los papás que en alguna forma u otra siguen con esa situación. Uno tiene que aprender de todo, Daniel. Sí. A mí me gusta mucho una trilogía de películas que se llaman El Padrino. Tiene un mensaje tremendo. El Padrino, para los que no lo han visto, es un señor que viene de Italia, se ve en abrir camino, pero como no lo encuentra, se vuelve mafioso. Pero él, su gran proyecto de vida se llama familia. Él tiene tres hijos. Uno se llama Sonny, el otro se llama Fredo, y el último, que ahorita se me olvidó el nombre, es el que quiere que sea diferente. Según su plan de vida, el Sony iba a ser su sucedor. Fredo nació medio güeyón y el otro chamaco lo manda a la escuela, lo manda a la universidad, se enlista en el ejército. Sí. Pero por azares del destino, a Sony se lo matan. Fredo es medio güey, entonces tiene que asumir el rol de sucedor, el último de los hijos. Entonces ya cuando él está en el declive, lo manda a llamar y dice, mira hijo, déjame pedirte perdón, yo no quería esta vida para ti. Yo quería una vida diferente, que tú fueras abogado, licenciado, congresista y que terminaras en presidente de los Estados Unidos. Pero disculpa, mijo, pero te voy a pedir de favor una disculpa, no por lo que viviste, sino porque no me alcanzó el tiempo. Ese es el problema. No sé si me va a alcanzar el tiempo para darle lo mejor a mi chavo o a mi niña, porque el servicio nos absorbe. Lo que sí sé es que el tiempo que me quede lo voy a aprovechar, y si no logro ser un buen padre, me voy a poner a reflexionar, no me alcanzó el tiempo, pero espero que mi hijo tenga más tiempo para educar bien a mi nieto, y que mi nieto tenga más tiempo para educar a mi bisnieto. Ahí se las dejo, compañeros, para los que quieran ver El Padrino, ahí está el mensaje. Él no quería una vida,
una vida igual, por el punto que leíste. Yo quiero que mi hijo sea sabio y sea correcto, no que sea como yo. Igual el padrino, don Corleone, él no quería que su último hijo fuera como él. Él quería que fuera congresista, que fuera presidente, pero el tiempo no le alcanzó. ¿Algún otro comentario, señores? Porque no, se puso muy interesante la reflexión. Y eso que no es Día del Padre. Fíjate, esa Eli que nos pone siempre a bandear, mano. Ya nos adelantamos. Sí, ya, hasta nos brincamos el Día del Niño. Mira, vamos a confiarles. En la cabina tratamos siempre de hacer algo alusivo a la fecha. Entonces, lo más alusivo de la fecha era el Día Mundial de la Salud. Le digo, no, Eli, aquí puro chingado enfermo, ¿con quién vamos a hablar? Y por eso buscamos otra acción, ¿no, Eli? Y mira dónde terminamos. Fíjese, yo la pensé porque, bueno, en estas fechas, Semana Santa, se da mucho en distintos canales la oportunidad de ver algunas películas. Y entre ellas hubo una que me llamó mucho la atención, que desgraciadamente no me aprendí su nombre, pero era la parte de José, cómo la vivió con Jesús en su infancia. Uh-huh. Y estuvo genial porque yo veía a José en otro plan. O sea, María como que decía, este es mi hijo especial, y como que Jesús, como que José decía, pues yo no lo veo tan especial, yo lo veo como cualquier otro niño, ¿no? Y sácame el agua, güey. Y vete para el burro, cabrón. Y estuvo genial, la verdad. Por eso me llamó la atención esta parte donde pues José tuvo esta parte con Jesús. Ese rol que le tocó. Y le tocó el rol de ese papá. Y la verdad, pues también. Lástima que no te acuerdes del título, mana. Porque, pero lo voy a investigar. Sí, se los damos. Sí, porque, es que mira, la verdad estuvo muy buena. Parte la película de nuestra chamba es eso: motivar, dar líneas, sugerir libros, películas, relatar pasajes, cosas motivacionales. Sí, me interesaría, si no, los demás. Un día fuiste tú. Por no, de tí, que la voy a encontrar. Por ti me aventé el cuarto Rey Mago, ¿te acuerdas? Ah, ¿cómo no? Tú me la regalaste, yo no la conocía. No, esa también es una está chulada. Preciosa, esa película. Es una chulada, no, no, pues es nuestra chamele, ojalá y busques la... Sí, voy a buscar ese título, porque... título, y a ver si lo podemos conseguir ahorita, todavía que es día de Cuaresma. Sí, vámonos, Rezo, ¿qué hacemos? Ok, bueno, pues a ver si leemos tantito los mensajes, Eli, porque ya están llegando bastantes. Gracias a todos nuestros amigos. Ahora sí vamos a ver. La neta, ya ni vamos a leer nada. Ya. Eso ya es un desmadre. Todos se encabronan porque no nos saludas. Sí. Luego a veces hasta ya hay algunos que hasta nos reclamaron. Entonces, fíjate. Sí, nos reclaman. Mira, para empezar, no sé si por ahí les quieras compartir o enseñar tu playera, que el día de hoy la verdad es que está muy padrísima la playera que el día de hoy traes. Y pues para que nuestros amigos no se queden con la duda el día de hoy. Sí, deja de darles el mensaje. Mire, yo soy de un grupo muy hermoso, muy bonito, que se llama Emperadores Portales. Esta gente tiene la idea de que para dejar de beber cualquier grupo te puede servir, pero para formar servidores solamente emperadores, por eso se llaman Emperadores Portales, cuna de servidores. Entonces te vuelven servidor, llega el momento en que te sacan la sangre de las venas, te vuelven servidor y te llegas a enamorar. Entonces yo con el tiempo tuve la idea, yo dije, si todos los partidos políticos regalan camisetas con el partido y luego ya hasta te ponen na, en pinche playera na, na, na. Yo dije, ¿por qué yo no? Entonces yo mandé a hacer unas playeras hace tiempo que se me acabaron, porque ya tenía años, pero el compañero que me las hizo, un compañero del grupo Veros, que se me olvida siempre su nombre, se va a encabronar si me está escuchando, y me acaba de regalar 10 playeras. Fui a compartir al grupo Veros, Dani, y esos son un regalo, me regalaron. Yo ahorita no tengo economía, yo no estoy trabajando, todavía no arreglo la pensión, y se los voy a presumir, señores. Fíjate bien, es una cosa bonita porque soy un paso 12 caminando. Al frente viene un logotipo en el cual yo lo identifico como yo amo. Fíjate bien. Yo amo emperadores. Pero atrás viene el mensaje del paso 12. ¿Sí se ve, Dani? ¿O me cuadro? Un poquito más abajo. Ahí está. Y luego dicen que no crezco. Ahí está. Dice ahí, no, Nel, ni madres. Solo por hoy. No tomo ni me drogo. Soy un paso 12 andando, Daniel. Cualquiera que lo vea, aunque no lo creas, le estamos sembrando la semilla. No, Nel, ni madres. Solo por hoy
No tomo ni me drogo. Es una chulada. Me la agarró el compañero del Grupo Obreros. Siempre anda con el Isaías. Pero ahorita se me olvidó su nombre. Gracias por el regalo, hermanito. Es un regalo para toda la comunidad. Hoy la llevé a mi grupo, Daniel. Fui a un desayuno allá con los emperadores portales. Uy, se volvieron locos. Y hasta me querían encuerar. Pero dije, no, chiquen. Deja ver. Es más, quedó a nivel plática. Van a mandar a hacer unas. Porque este año festejamos 40 aniversario. ¿Te imaginas nomás lo que le van a cambiar? En lugar de Yom Emperadores, van a poner el Emperadores 40 aniversario. Es una chulada. A los que estamos enamorados de esto, esos pequeños detalles nos dan vida. ¿Cómo ves, Daniel? ¿Te gustó la camiseta? Sí, no, está excelente. Y bueno, pues ahí está para todos nuestros amigos que, pues también yo creo que ya van a empezar a pedir playeras. Entonces, pues ahora sí que, si a alguien le interesa, ya después les diremos dónde, ¿no? Sí. Pues la van a tener que mandar a hacer. Y si no, pues también igual que la manden a hacer con su nombre de su grupo, ¿no? Exacto, sí, esa es la idea, Dani, que sean camiseteros. Es más, muchos grupos lo hacen, no estoy inventando nada. La mayoría de los grupos cuarto, quinto, paz, no se han dado cuenta. Ya en el evento rifan o vendan camisetas con el aniversario, con el eslogan, con el lema de los compañeros. ¿Cuántos guerreros? Esto ya tiene algún tiempo. Aquí lo bonito es que se motiven, que lleven algo, que aporten, que construyan, que den el mensaje, en lugar de estar peleando y discutiendo. Nunca falta el compañero que le haya al proces. Nunca falta el compañero que vende camisetas. Nunca falta el compañero que ni tiene camisetas, ni tiene proces, pero tiene dinero, y ahí ya completamos el cuadro. Uno que ponga las camisetas, otro que ponga el proceso y el otro que ponga el dinero para comprarlas. Y será un detalle bonito para cualquier evento, para cualquier aniversario. ¿Cómo ves? Sí. No, pues ahora sí que ahí está para si tú tienes próximamente aniversario. Si no, que lo vayan planeando de aquí a un año. Y pues pues ya prácticamente todos los servidores, pues ahora sí que... ¿Cuál es el aporte que quiero dar? Mira, aquí es donde les ha ido y es lo que quiero regalar. Mira, todos dicen... Grupo Guerreros de Luz, cuarto aniversario. Grupo Fuente de Vida, pero nadie pone un eslogan o un cliché, sí, o un lema. ¿Por qué no podemos? Poco a poco se va lejos. Sí. Vive y deja, o sea, adelante. Grupo Emperadores Portales, pero atrás. Poco a poco se va lejos. Hay uno bien bonito, también hizo unas, no sé si lo recuerdan, decía más o menos así. Y aparte de llorar, quejarte, lamentarte, ¿qué más chingado sabes hacer? Eso está bueno. Es del árbol de la vida. Sí. Que no es de ellos, pero ahí fue donde lo vimos por primera vez. Ah, no, desde sí, que estaba Leonardo. Fíjate bien. Aparte de llorar, quejarte y lamentarte, ¿qué más chingado sabes hacer? Sí. O sea, pongo mi aniversario, pongo mi grupo, pongo al guerrero, o pongo al gladiador, porque voy a poner unos guerreros que para la madre. Y al final, crees que la puerta está bien ñango, pero el chiste es soñar. Y poner un pequeño mensaje de vida. Sonríe, la televisión te está viendo. O sonríe, te están televisando. O estoy orgulloso de ser emperadores. O qué bueno que pertenezco a AA. ¿Quieres dejar de beber? Mira, yo te digo cómo. No sé. Sí. Tenemos que idear la manera de seguir difundiendo el mensaje. Y si es a nivel camisetas, ¿por qué no? ¿Por qué los otros sí? ¿Por qué los partidos lo pueden hacer? Y nosotros por esa situación, el anonimato o algo. No, yo pienso que podemos dar un buen mensaje. Sí, y aprovechando que ahorita se va a bombardear de playeras, eslogan. Es lo que te digo. Y de todo lo que es la publicidad y la propaganda de los partidos políticos, pues ahorita también igual. Pues, así que sí, tío, que ya estamos saturados. Todo el mundo anda cantando el na, 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 na. En lugar de aventarte el sumérgeme, te sabes más el de na, 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 na. Estoy equivocado, corríjanme, porque aunque soy padrino, también tengo fallas. No. Y ese es un pequeño aporte para todos los grupos. Cada quien, nosotros nomás damos la idea. Tú realízala, tú desarrollala. Le decía a mi padrino Márgaro, a veces no me regaña porque fue una idea, a veces no se lo relacían. En los grupos de anexo somos un mismo tipo de cosas. Imagínate, hay gente que teje pulseras. Ya ves que los chavos banda, los chavos que están llegando son muy afectos a las pulseras y más que nada a las tejidas. Uh-huh. Imagínate tu pulsera ahí con tu grupo. Un día más de vida. Emperadores. Ahí está, mira. Ya creo que ya hasta los alabanceros mínimo el instrumento, sí. ¿De dónde caí? No es de que te balancees, porque para balancearse cualquiera, esos cabrones tienen que andar ahí brincando.
No hay que pelearnos, pero hay que tener un frente común. Ellos que hagan su trabajo, nosotros hagamos el nuestro. Estoy fascinado, gracias al compañero. Él se recuerda bien porque yo ya no le di nada. Él ya tiene su marco, yo creo que por ahí lo guardaba. Recuerda que son de marcos. Y él es el que dio esto de no, él ni madre, solo por ahí no tomo ni me drogo. Pues, si se dan cuenta, lo puso transversal, por eso muchos no le entienden. Dice, solo por hoy, y abajo ponemos no tomo ni me drogo. Es un paso 12, compañeros. Ahí de buena voluntad, se las estamos regalando. ¿Qué más, mi Dani? Empezamos con pues los sí, saludos. Pues sí, empezamos con los saluditos porque pues ahora sí que nuestros amigos. Sí, porque luego se borran. Pues de hecho ya se me borran varios. Ahí está la. Daniel tiene la culpa por ponerme el movimiento naranja. Bueno, tengo a Contreras Hernández, dice un saludo de la banda Cirrótica de Emperadores Portales. Hoy estuve con ellos y me dijeron, cuando te mandemos el mensaje de la banda Cirrótica, somos nosotros, padre. No le digo, sí, ya los identifiqué, son los más locos. Saludos a mi grupo hermoso, mi fuente, mi matriz, mi placenta, mi madre. Esa viene siendo Emperadores Portales, que Dios los bendiga. Jesús Octavio, saludos a mi padrino Pipos. Hugo Antonio desde Nayarit, Tepic, Nayarit, también le manda saludos. Nunca hemos ido para desde Tepic. Sí, Tepic. Ya hemos ido a Tepic, ¿no, verdad? No. De hecho, fíjate que casualmente Tepic es uno de los estados más, pues como que olvidados, ¿no? Como que no hay mucha afluencia, ¿va? Sí. O mucha comunicación o muchas noticias. Entonces, pues ahora sí que saludos hasta allá. Y nos gustaría si nos dijeran si es de hora y media, 24 horas. Pues sí, porque no fuera Michoacán, mano, Oaxaca, hijo, tan tremendos ya, ¿sí? Tapizados de grupos de cualquier línea. Ojalá y nos diera un poquito más de información. ¿Qué más, Eli? Nos también nuestro estimado amigo Galo. Ah, Galo, mira. Estimado Galo, sí. Saludos hasta allá, hasta Machala, Ecuador. Ojalá y la estación vaya bien, Galo, por si no lo saben, tenemos Visión Colectiva Radio en Ecuador con el compañero Galo. Así es, saludos hasta allá. Dice que fortalece su programa, padrino, fortalece. Muchas gracias, Galo. No, Galo, muchas gracias, mijo. Ojalá y el tuyo también. Edward Salgado, saludos a todos en camina. El grupo Yo Necesito Ayuda desde Catepec. ¿Te acuerdas que siempre nos llamó la atención desde la primera vez que conectaron? Me gusta sí, mucho el nombre. El nombre, y sí, aquí Yo Necesito sigue. Ayuda, eso es humildad, mana, porque luego así nos hundamos, y madres, yo puedo. Sí. Mira, hijo, no, qué bárbaro. Me gusta mucho el nombre, sí, ya hemos tenido contacto con ellos. Saludos. Fernando Rentería, saludos, padre, compañeros, grupo Primera Tradición del padrino Nico. Nicolás Partida. Partida, no, hombre. Ayer o antier estuve en un grupo por su rumbo que se llama Mano Amiga. Y me dijeron, oye, padrino, que vas a ir a Aguascalientes. Le digo, sí, me voy a ir con Nicolás Partida. Creo que vamos a ir a un grupo de su hermano o algo. La verdad, no estoy bien enterado. Y van a ir todos los compañeros de ese grupo y están bien anotados ahí. Fíjate. El compañero Héctor y Jonathan y todos ellos están bien apuntados porque nos vamos para Aguascalientes con el padrino Nicolás Partida. No, muchos saludos, grupazo, el Primera Tradición, y mis respetos para el padrino Nicolás Partida. Ya tenemos la fecha, sábado 19, domingo 20, estamos en Congreso allá en Aguascalientes, nos vamos a poner de lujo. Gracias por el saludo. Félix León, un gusto poder saludarlo, padrino. Primero Dios pueda verlo en persona, muy pronto. ¿De dónde es, mija? Nada más así. Ah, ok. Uh-huh. José Luis Cruz dice que le urge contactarlo para un compartimiento. Ahorita yo creo que damos su número. Sí. Diversidad Mental, saludos, padrino Pipo. Recibe saludos de Pepe Ríos y del Gavilán. Pepe Ríos. Pepe Ríos está conectado. Pero ¿a poco va conectado con Diversidad Mental? Recibe saludos de Pepe Ríos y el Gavilán. Ayer estuvieron en mi aniversario. Ah, ya. Te dejaron, yo creo que. Sí, me dejaron saludos en Diversidad Mental. Fíjate, el Gavilán. No, yo respeto, pero no te imaginas cómo llamo ese chingado Héctor. Que no, luego me regaña porque es regañón. Pero yo siempre lo he respetado. No, Héctor, te extrañamos, mijo. Además, tú eres el culpable de que esta gente que está conmigo se haya ido para allá, para la racona. Y el Pepe Ríos, mano chulada de viejo, man. No, fíjate, no la perdimos y yo anduve de loco en el Díaz Mirón. Me hubiera lanzado para allá, ni hablar, me la perdí. Pues un saludo. No, fraternidad DM, mi respeto, los quiero un chingo. Al padrino Pepe Ríos, yo me disciplino, y a mi amigo Héctor,
tarde que temprano vamos a tener que tomar un café, porque sí lo extraño al güey, y lo digo de corazón, sí lo extraño. Y tenemos a nuestro amigo José Luis desde España, al pescador de almas, el padrino Pipo. Así me puso el San Miguel. Pescador de almas. Así me puso José Luis, el de España, mi hijo, nuestro gran amigo que sí. Siempre está conectado con nosotros. José Luis San Miguel me dice el pescador de almas. Yo quisiera pescar para llevar algo a la casa, pero pues mientras me conformo con eso. Saludos a todos los amigos de allá de Barcelona, de Madrid, de todos lados de allá. Sí, ¿no? sí, porque tarde que temprano yo no pierdo la ilusión de andar por allá. Sí, ¿a poco sí, no sí. Se vale soñar? Claro, claro, ¿por qué no? Miguel González, saludos desde el norte de Carolina. Rubio Martincillo, saludos. Ay, perdón, que no me deja ver. No está mal el programa, ya está escrito el yunque de dolorosas experiencias. Yeah. Roberto Díaz, saludos, padrino Pipos, de Robert del grupo Azteca de Tepito y todos Azteca. Y todos los del panel, bendiciones. Híjole, mira, quiero mandar una disculpa a nivel público para exhibirme. Me hablaron hace poco del grupo Azteca para aventarme un palomazo. Le decía a mi hijo, ando tan agendado que con toda la pena no puedo aventarme ahorita palomazo. Yo tiene que ser, es que miren, si yo me avento un palomazo en cualquier grupo, le quito la oportunidad a un grupo que tenga compartimiento. Lo bueno que el compañero lo entendió, me dijo, no hay problema, adelante sacamos una fecha, y por el momento no lo pude atender porque estoy súper agendado, pero yo amo profundamente a los grupos de barrio, como el Azteca, como el Tenoch, como el Tepito, Lagunilla, ya viene su aniversario, Dani. Sí, saludos hasta allá, hasta pues lo que es Vidal Alcocer, ¿sí? Donde normalmente, bueno, pues ahora sí que realizan el... Transmítelo, 22 de febrero, Tepito, Lagunilla, el renacer del Renuévame. Padino. Renuévame de Padino Carlos. No, Tepito es un semillero. A mí me encantan los grupos. No, y el Tepito, cállate. Es de los viejos. Y el Lagunilla, oye. Sí. A ver si luego por él nos mandan los de Lagunilla una invitación o su programa para poderlo difundir, porque no estoy conectado. Yo sé que ya viene o que ya no tarda y no tengo ninguna noticia. A ver si nos hacen llegar su programa del grupo Lagunilla, pero saludos a la gente allá del famoso grupo Azteca. Ahí militó Carlos, ahí militó Maripaz, ahí creo que pasó la malvada Don Vicente, no, todo un grupo de semilleros ahí, de prosapia, de semillero de servidores, Daniel. Sí, hombre, afortunados somos. No, pues bendiciones. Martín García, un abrazo, padrino Pipos, nos vemos el sábado en el aniversario del grupo Mayoría de Edad. Dos ahijados, Pancho Yuca, Martín García, y la cita contigo es a las 5. Sí, mijo, pero ¿dónde nos vamos a ver? Háblame por teléfono, porque si me buscas en la gasolina no me vas a encontrar, ya me corrieron. Me dijeron que si querían dar el servicio que me fuera, ¿y qué crees? Le dije, pues me voy. Ni me corretearon mucho, ni me presionaron mucho. Necesitas echarme un fonazo, mi buen Martino, descuélgate a la casa para ponernos de acuerdo cómo va a estar el rollo. Si vas a ir por mí, si tengo que sacar mi pasaporte para irme en el avión, a ver qué chingados hacemos. Pero sí te tengo bien agendado aquí, mijo, ¿eh? Saludos para el Yuca y a toda la gente. Échame un fonazo, Martincillo. O si no, o si te perdió el teléfono, ahorita voy a dar el teléfono porque otros también quieren el teléfono. Adelante, Eli. Juan Trejo Hernández, cuarto y quinto paso, La Joya en Xochimilco, DF. Un saludo. Cuarto, quinto paso, acabo de ir de ellos. Hasta allá, hasta arriba, Daniel. ¿Hasta dónde? Allá por Nativitas. Joya. Andábamos en los embarcaderos, en La Joya. Pero qué grupazo. Fue donde te digo que vi. Sí. El folleto de los dos pasos tradiciones en negro. Ah, ok. Fue donde vi un programa para ti, ahí también lo tienen. No, hombre, pues ahora sí que saludos hasta allá, hasta Xochimilco. Un y grupazo, bueno, pues... lástima que no pueda mencionar a los compañeros porque los nombres no me lo quieren creer, no me los grabo. Tengo una mente privilegiada, de veras, tengo una retentiva enorme, pero a nivel nombres y rostros, soy un pinche fiasco y fracaso. Todo el día estuvimos echando terapia y no me acuerdo los nombres, pero ellos saben. Ellos saben que me refiero a ellos. Es más, le voy a decir Mari, porque casi todas son Maris. A ver si le atino. Sí. Javier Muñoz dice, Movimiento Visión Colectiva. Te digo. Ya, le cambió a... Ya la yo el Javiercito. Saludos a Tláhuac. Le hayan esos cabrones. No, solo sé que Pues ahora ya vamos a hacer Movimiento Azul Marino, porque es el color con el que identificamos a AA, que no. Fuerza, sí. México. Saludos, mi estimado Javier, y a todo el equipo
gente allá de... Gracias, Javerito, nos alegraste el día. Sí, estuvo perfecto. Estamos ocurrentes hasta la chingada. Sí, estoy de acuerdo con él. El taradada está genial. Ay, yo se me borraron otros mensajes. Saludos cordiales de parte del grupo Hidalgo de nuevo, de León, Guanajuato. Por ahí tenía un saludito de Niclo, pero ya no lo... Carlitos Méndez. De Carlitos, sí, por ahí lo debes si de tener. Si nos duele subir. Voy a andar en Silao, que porque lo que yo veo está bien cerquita de León. Y voy a ir dos fechas, voy a ir primero con Andrés, creo que en junio o julio, y ahorita acabo de hablar con un compañero llamado Gerardo, y vamos a ir allá por agosto, por allá vamos a andar, ojalá y nos podamos tomar un café y que se descuelguen los de León para allá, para Silao. Sí, luego dice Mónica Lanís, bendiciones desde Argentina. Argentina. Fíjate, saludos. A mí me fascina, me encanta cuando me mandan saludos de Sudamérica, Norteamérica, ¿sí o no, Dani? Sí. Me emociono. No, hombre, saludos hasta allá, hasta... Pues ahora sí que todos los ches. Además, yo lo respeto mucho porque el gran problema que tenemos con Argentina es que son mejores en el fútbol, pero como en el programa ya tenemos recuperación, sí los admiro. No, lo tengo que reconocer. ¿De dónde es el jugador más grande del mundo? Pues sí. De Argentina. Ni modo. Entonces, saludos a todos los amigos de Argentina. Y acá con trabajo llegamos al Chicharito, eso que vive toda la, tiene toda la lata de verduras, los güeyes. Ni modo, lo respeto, aunque sí siento envidia. Saludos a Argentina, a todos nuestros hermanos, hermanados en la desgracia, en el dolor, pero también en el amor y en la recuperación. Gracias por los saludos. Aprovechando de Argentina, ahorita, mi estimado Pipos, ¿sí? Los invitamos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Estamos, pues ahora sí que con un nuevo programa, con la licenciada Blanca Estela Figueroa y Eli, lo que es cuentos para pensar. El día de hoy. O sea que aparte de los que nos cuentan en el grupo y en la tribuna, ahora ya está un programa, Daniel dice, no hay enfermedad, me lleva la chingada. Sí, ahora sí que... Pues, ¿con quién se apadrinarán tú? Que... Hija mía, cuentos en la tribuna, cuentos en la escritura, que ya van en la cuarta, quinta y ahora cuentos en el programa, ¿eh? Sí, de hecho, pues ahora sí que estamos recibiendo todas sus anécdotas de ustedes. Pues si alguien quiere agregarse al programa, mándenos su cuento, porque para eso le hayas, sí, te estoy diciendo a ti, para eso sí le hayas, unos pinches cuentos nada más. Sí, el programa se llama Cuentos para Pensar, de Jorge Bucay, entonces estamos... Sí, paso de que... los latinoamericanos, Bucay, a los de ahí son los más chingones para mí. Sí, entonces aprovechando que ahorita sabemos que argentino, Jorge Bucay, entonces saludos hasta allá. Ahí sí tienen algún libro chingón de Jorge Bucay, sugiéranos luego alguno, porque yo ni crean, sé como un 5% de lo que debería de saber, para ahí estamos leer un poco más de Jorge Bucay. No, pues hay un gran repertorio que se maneja en ese programa. Pues no, a veces en tu programa me haces el favor, claro, claro, de sugerirles algunos libros o algunos temas de Jorge Bucay, porque de veras es una chingonería ese güey. A mí me impacta, claro, claro. El Jorge Bucay y el Alex está ahí. Sí, mi compañía, que es licenciada, sí. Blanca Estela Figueroa, la verdad es que tiene una gran habilidad en pedagogía. No, pues es que así es provisional. Y no, nos trae unos cuentos. Yo con pedos terminé la primaria. Ya me estoy curando, ¿va? Así es. Bueno, continuamos con los saludos. Si no. Claro que sí, dice José Luis San Miguel, a ver si nos podemos poner en contacto para que me puedan hacer con unas revistas Plenitud. Sería okay. Maravilloso. Oye, ya hay digital, ¿no, Daniel? Sí, ¿Cómo le podríamos mandar a José Luis para que se metiera ya a Plenitud? O sea, yo entiendo que digital es que yo pago algo en un banco, pongo la página y a mí me van a llegar en mi computadora o en mi celular. Ya hay Plenitud digital. ¿Cómo le podríamos hacer, Dani? A ver si lo estudiamos bien. Y nos metemos para poderle mandar el próximo programa que se meta, no sé, @.com, que suba algo, Plenitud. Por ahí debe de venir, pero no sé si en las que tenemos, venga, ahí marcado la línea donde se pueden conectar, hermano. Vamos a tener que investigar. Elis, ¿sabes la dirección? Pues es www.plenitud.org.mx. A ver, va de nuevo, www.plenitudaa, van juntos, plenitudaa, para que me entiendas, es plenitudaa,
www.cervantes.org.mx y ahí les van a dar toda la información. San Miguel, conéctate en esta línea y te van a dar todos los datos para que la bajes digital, hijo. No hay necesidad de mandar ya libros, ya no hay necesidad de DHL y todo eso, y es obsoleto. Ahora ya todo es virtual, ahora todo es digital. Sí, ahí sí, te van a decir el mecanismo de dónde vas a hacer los pagos, la suscripción por tanto tiempo, y te van a aparecer en tu computadora o en tu celular. ¿Estoy equivocado o voy bien, Eli? No, está usted en todo lo correcto. Porque tú eres el enlace de Plenitud, ¿no? Así estoy bien. Sí, la verdad es que son muy amables los de Plenitud, y pues sí, tuvieron esta, nos dieron esta oportunidad de poder ver las revistas a ese nivel, ¿no? Ya a través de, pero de si la se red. Pagan así como les digo, uh-huh, ¿verdad? Sí, se paga. Tú pagas una... tu suscripción en un banco, no sé. Uh-huh. Sí, en se, les no sé si haga Electra ya, pero en Electra. Inclusive ya. Hasta hoy de las tiendas estas. Famosas de OXXO. No, sí, porque no podemos ir OXXO porque no nos pagan el pinche comercial, hija. Bueno, eso. A veces, ya casi vi que se le pinche superportero. ¡Párale, mi chavo! En fin, por ahí está San Miguel, fíjate, ya Dios nos iluminó. Ahí te va de nuevo, hijo, si tienes pluma. Fíjate, letra por letra, W. Son tres W's, punto. plenitudaa.org.mx. Teléfono 52 64 89 13, fax 52 64 18 94, y ahí, mijo, te van a dar las indicaciones para que hagas tu pago, te suscribas digitalmente y te van a llegar todos los números que tú quieras. Fíjate qué bonito que con la pregunta de San Juan muchos se van a conectar ahí en ese mismo mensaje. Vámonos. Carlos Durán nos dice: Pipos, me ponen bien sus tribunas. Un saludo desde Playa de Carmen. Muchas gracias, hermanito. Es algo que yo todavía trato de pensar o de dilucidar, porque a veces te voy a conversar, yo mismo me veo los videos y me caigo bien, pero únicamente porque doy el mensaje de muy buena voluntad. Gracias por tus comentarios, hermano. Víctor Huesca dice: hojas de ruta, Jorge Bucay, saludos desde Tuxtla, Veracruz. Esa es su recomendación. Saludos a los Tuxtlas, a Veracruz, no, hombre, pues gracias. A ver si puedes dar otra vez. Hojas de ruta, Jorge Bucay, saludos desde Tuxtla, Veracruz. Hojas de ruta, uh-huh. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Y Fernando Orozco, saludos. A Viri Martínez dice que le debe ya muchos cafés, padre. Oye, no es mi niña de allá del Sembrador. ¿Qué se me hace que sí? Viri Martínez, no, nada más, solamente me dijo. Porque siempre la he conocido como Viri y yo veo su portal y todo, pero no hemos tenido contacto. Si son muchos cafés, mija, es porque no has bajado para la casa. Y si es otra Viri, también puedes bajar a mi casa, mija. Estoy en Avenida Nesa número 82. Estoy todas las mañanas ahora porque ya me derroté ante el trabajo. En mi casa siempre hay Nescafé. Hay azúcar y galletas Marías, porque no lo voy a presumir de que tengo máquina, pero galletas Marías sí tengo. Mi Viri, cuando tú quieras, mija, mi casa está abierta. Si eres la que yo pienso que eres, nos hemos desconectado, pero no ha sido por mí, mija, ¿eh? Mi casa sigue siendo tu casa, para ti, para el chaparrito, para John, para todos los sembradores. Y si es otra Viri Martínez, también para ti, mi Viri. Ahí en la casa, ahí te atiendo y nos podemos tomar el café que tú quieras. Dice que si le pueden mandar un saludo a Chantal Miranda de Félix. Chulada de vieja. Son los del Castorcito, comandante, de allá de Viviendo en Libertad. Sí, sí, por sí. Cierto, mano, fue el aniversario del Castorcito, me invitó, pero siempre en servicio. Un abrazo y un beso, Chantal, sabes que te quiero un chingo. Es una chamaca bien a toda, bien luchona, bien entrona, buena compañera, yo la adoro. Saludos, mi Chantal, y no solamente un saludo, un abrazo, mija, y un beso enorme. Que Dios te bendiga, mi Chantal. Dice Juan Carlos Hernández: Pipos, ¿apoyas a la OSG? ¿Que se apoyó? Uh-huh. Ah, ok, sí, yo sé que Servicios Generales, ¿no? Sí. Sí, pero viene siendo en interrogante o sí, ¿cómo? En interrogante. Sí, yo apoyo a la OSG y apoyo a los 24 horas y apoyo a los cuartos, quintos pasos y apoyo a la Sección México y apoyo a la literatura y apoyo a la Plenitud, pero también apoyo al Padre Pau, también apoyo al Garfio con las misas negras del alcoholismo y apoyo a los libros motivacionales. Yo no tengo pleito ni problema ni nadie, yo apoyo únicamente al conocimiento, apoyo al servicio, apoyo al servidor, y créemelo, hermano,
sea Sección México o tradicional de la estructura, hay excelentes servidores. Así también en 24 horas, excelentes servidores. En cuarto, quinto paso, excelentes servidores. Yo no apoyo o doy publicidad a una sola línea. Aquí hemos tenido 24 horas, Eli. Tuvimos al grupo Portales del Condesa, pero también tuvimos al Tepito. ¿A quién tuvimos aquí? No recuerdo si a Lagunilla, Tepito. A Lagunilla, así, a Sergio. ¿Al DF? Sí, al DF también. Y aquí estuvo la Peque. Sí, sí, sí. Estuvo con el Charlie, o sea, no quiero que se malentienda. Yo amo la estructura y promociono la revista Plenitud, mi hermano, no porque sea de la estructura. Le doy el mérito a quien honor merece, la revista más completa, más profesional, mejor presentada a nivel mundial. Si es de la estructura, ya no es mi boleto. Si fuera de la Sección México, yo de todos modos le daba publicidad. Si le hiciera 24 horas, ¿cuántas veces hemos publicitado? En 24 horas que acaban de sacar un folleto reciente que se llama Los 12 síntomas de la borrachera seca. Así es. Y lo sacaron 24 horas. Pero también hemos promocionado, como ahorita a Alex, Alex Day, a Jorge Bucay, como hemos promocionado a todo. Aquí nosotros le damos promoción, apoyamos al conocimiento, apoyamos la sabiduría y apoyamos el servicio. Las líneas no nos preocupan. Las corrientes, no tenemos problemas con nadie. En el conocimiento, señores, no tiene autoría, no tiene, ay, no hay dueños, para que me entiendan. Entonces, si el compañero, a lo mejor lo estoy explicando mal, piensa que estoy apoyando a la central, sí, mijo, pero también apoyo a la Sección México y apoyo a 24 horas y a cuarto, quinto paso. Ojalá haya quedado claro, porque nosotros lo que queremos es hermanar, queremos unir, no desunir. Y a lo mejor lo interpretamos mal, pero ya nos valió madre. De todos modos, ya dimos todo el desmadre. No, y aparte es que es bien padre como poder relacionar los conocimientos, ¿no? Padrino, o sea, yo lo he visto a usted y yo me he dado cuenta que sabe manejar un tema y lo relaciona con otro, y tal vez por ahí se acuerda de algo que terminó de leer, y todo sirve. Se agradece. Todo sirve. Se agradece, eres observadora. Mira, parte de la maja del Pipo, si me lo acaban de decir, mi amiga Lupita Alonso, que le mando un saludo, su pareja decía, mira, es que mi pareja es tu fan, porque dice que tú cuentas historias, uh-huh, y le canta cómo cuenta las historias. Entonces yo puedo platicar del Movimiento Naranja sin ofender, ¿se dieron cuenta? Sin criticar, únicamente manejo una historia de lo que vivimos, así como puedo manejar el síndrome del salmón, como puedo manejar la clásica de Berenice, que es para el miedo, como puedo manejar el roble de la derrota. Entonces yo trato de difundir conocimiento. Y si un día me ven una semana difundir a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, al otro día me pueden escritor. Darle publicidad a Jaramillo. Así como puedo promocionar a La Moglia, que es bien duro, puedo promocionar a Escamilla y puedo promocionar a Elizondo o a nuestro gran amigo. No porque sea parte de la cabina, le doy más promoción a Villatoro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo único que apoyamos como cabina, en mi caso particular, es el conocimiento. Y si el conocimiento que nosotros damos dando es Plenitud, pues sí, mijo, entonces sí estoy apoyando a la central. No tengo por qué combatirla. No tengo pelearme con ella, pero también apoyo a la Sección México. El día que hicieron su evento en la Sección México, aquí lo promocionamos, ¿te acuerdas, Daniel? Pero también vamos a promocionar a la que venga en marzo. Exactamente. Y de hecho, pues ahora sí que viene el 41 aniversario de la revista Plenitud. Sí, y estamos cerquitas. Avéntate. Así es que muy pronto le estaremos dando detalles. ¿Ya tenemos fecha o qué onda? Pronto ya les vamos a dar detalles de fecha exacta y bueno, pues ahora sí que qué es lo que ahora sí que se va a sacar para esos días también. Porque hace un año estuvo de lujo, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuvieron, comandante, hace un año? En el Centro Médico. Sí, hace un año nos tocó ir a hacer la cobertura ya en lo que es el siglo XXI. Entonces prácticamente pues ahora sí que allá llegaron de todos lados de la República y pues ahí convivimos con todos los amigos de Plenitud. Hubo hasta taquitos de canasta, ¿qué no? Sí, si me acuerdo yo. Mariachi también. Hubo mariachiza. No, compañero, no se confunda. No, nosotros no queremos aquí abrir caminos de disputa. No queremos que haga diferencias ni rencillas. No amamos más a la central que a la México. No amamos más a 24 horas que a cuarto, quinto. No amamos a más los seguimientos que los específicos. No, compañero, esta cabina fue creada para hacer, lo dice Daniel en el promocional, somos un punto de encuentro, no de desencuentro.
Y a lo mejor, te digo, lo enfocamos mal la pregunta, pero qué bueno, porque ya pudimos difundir la esencia de lo que es la cabina. Nosotros estamos para unir, compañeros. Adelante, Eli, si es que todavía tienes... Pues el mismo Juan Carlos Hernández nos dice que ya le quedó muy claro y que muchas felicitaciones. Sí, y no me regaño, porque luego cuando hablo, como tengo voz de hombre, luego dice que me regaño. No, nada más lejos de mi hijo. Únicamente da la información. Mañana podemos tener un NA, pasado mañana. ¿Te acuerdas cuando trajimos a la payasita, Dani? Sí, a la charuca. A la charuca. Y hemos tenido a compañero Marco, sí, dando el mensaje de qué, Dani. Pues ahora sí que de nuestros amigos de HF México. Sí, anduvimos con el condón móvil, hasta regalamos condones, ¿qué no? Así es. Pura información. Vámonos, Recio. Javier Muñoz nos dice que le pueden mandar un saludo a Elena Romero del grupo Árbol de la Vida. ¿Cómo no? Saludos a Elenita. Mira, no sé si le llega el mensaje, porque yo tengo aquí una duda. Yo a veces pienso que invento. Yo nací en el grupo Emperadores Portales, ahí en el Metro Portales, y en el Metro Ermita estaba el grupo Odesa de Neuróticos Anónimos, uh-huh, y arriba estaba el Árbol de la Vida. Ahí conocí yo a Leonardo. Yo recuerdo que Leonardo bajaba Emperadores, pero casi normalmente lo recuerdo los domingos, y yo lo llegué a ver dos veces o tres con una niña que llevaba de la mano, y estoy casi, uh-huh, seguro que esa niña que llevaba era Elena. Pero luego quisiera platicar un día, atorarme con ella para decir, a lo mejor yo estoy fantaseando algo. Elena, te estoy hablando de 36 años. Yo estaba anexado en Emperadores Portales y yo veía llegar a tu papá. Tu papá me regaló su libro, el Árbol de la Vida. Uh-huh. Y yo tuve contacto con él. Es más, él me llevó un día a participar al Árbol de la Vida, porque se les habían muerto dos en esa semana y andaban bien deprimidos, y como yo estaba en la mejor etapa de mentar bonito a la madre, por eso me llevó. Por Dios, Daniel, me llevó en el camino, me dijo mi padrino, te vas a ir con Leonardo al camino, me dijo, mira, te llevo ahorita porque andan a la baja, dale la chinga, porque donde salgas con que muchachos, échenle fe, te bajo de la tribuna, cabrón. Para eso me llevó Leonardo. Entonces, saludos enormes para esta gran hijo. Es que esta es gladiadora, qué es paquete. Es una gran labor. ¿Qué paquete le dejó Leonardo, man? Sí, no. Por Dios. Y no cualquiera le entra, ¿eh? No. Y ya deja que le entren, que no corra. Exacto. ¿Cuántos años tiene Elenita? Ahí te digo que yo la conocí niña. No. Que Dios te bendiga, Elena. Que te dé fuerzas. No te mando un saludo. Te mando un abrazo. Te mando felicitar. Te doy un abrazo fraternal del Pipos, de Emperadores, de la cabina, de un día más de vida. Que Dios te dé salud, mija. Que Dios te dé fortaleza, porque la labor que tú haces, muchos de nosotros no la sabemos o no la pudimos hacer. Que Dios nos bendiga. No, hombre, qué chulada. Sí. Saludos a todos los amigos del Árbol de la Vida. Es más, darle la invitación, Eli, por micrófono, al compañero, dile, Elena, ¿qué día quiere venir con nosotros? Nos parecería excelente. No, pues sería un agasajo eso, ojalá. ¿Te imaginas pronto tener se anime aquí en cabina, invitarle un café, tener una plática, platicarle lo que recuerdo de su padre y que él me diga cómo está arriba? No, ¿te pues imaginas vamos tenerla en cabina? Vamos a hacer la tarea para ver si hay posibilidad. Ahí te dejo el servicio, porque yo ya como padrino, yo ya nomás doy servicio, ya no los hago, ¿eh? Ahí a ver qué haces, pero a ver si nos traes a Elenita. ¿Cómo ves, Dani? No, hombre, estaría excelente, pues ahora sí que nos viniera aquí a visitar mi estimada Elena, y que también igual, pues sabemos. Nos ajustamos a su tiempo. Sí. Nos ajustamos a su horario, nos ajustamos al día, ¿eh? No importa el programa que haga, lo bloqueamos, lo cancelamos o le decimos al que viene a transmitir, ¿sabes qué? Que se fue la señal, así es que vete para la otra semana. Y te imaginas tener aquí a Elenita. Ojalá y el compañero que nos pidió el abrazo, supongo que es del núcleo cercano de Elenita, ojalá y nos pudiera hacer el paro. Le echamos humildad, dicen en 24 horas, que nos dé una fecha, que nos diga dónde vamos por ella, o la citamos aquí en algún metro y nos la traemos a la cabina. Estamos en la avenida Nezahualcóyotl, no, estamos en la avenida Riva Palacio, en el número 94, entre Pantitlán y avenida Texcoco, más cerca de la avenida Texcoco. Nosotros nos aventamos el tiro, hijo, sería un agasajo. No, pues, el día que hoy nos cuente todo lo que ha sucedido y ha pasado durante tantos años en el Árbol de la Vida. Saludos. Sí, ¿cómo le ha hecho para sacar tanta fortaleza, mano? Sí. Y el quien quiera ir también a servir, pues ahora sí que ahí están las instalaciones del Árbol de la Vida. Nada más ahí pregunten ahí en la delegación Iztapalapa, en la explanada, ahí cerquitas está. Siempre hacen falta servidores.
Así es. Ok, bueno, pues adelante, porque ahí vienen los patrocinadores. Ay, ya nos están sí, ahí vienen los patrocinadores. Desde España nos hacen una felicitación, muchas gracias. Dice que qué buen equipo forma Eli, el comandante y el Pipos. No me digas, fíjate, pero dile en los primeros programas cómo estábamos. No, pues yo ni siquiera me escuchaba. Dile cómo te regañaba. ¿Te acuerdas, sí, me comandante? La señal de eso, sí, pégate, claro, al micrófono. Esa no es tu voz, Eli, esa no es tu voz, porque no somos profesionales, hija, diles. Aprendimos. No, pues sí, va a ser experiencia. Ya nos leemos la mente, ya sabemos qué toque todo, pero al principio. No, sí. No, complejo. No, gracias. Gracias, de veras. Somos un equipo. Pipos no lleva el programa, somos un equipo. Y él, pues el que esté escuchándonos detrás de su, pero sí que dispositivo electrónico también es parte de este equipo. Si no, no seríamos nada. Así es, no, hombre, gracias. Y pues, ¿qué más viniendo desde allá, desde nuestros amigos de España? Fíjate, no, hombre. Te digo que vamos a tener que ir, ma. Sí, ya. De hecho, vamos a ir a ver al Real Madrid, yo creo que por allá. Imagínate una paella, ya una fabada, no sé. Ya estoy arreglando mi pasaporte. De una vez les digo, no los amenazo, pero cuídense. Tengo cita el día 10. Que Dios me ayude a ver si ya me dan mi pasaporte. Excelente. Felipe Sayón, la revista más completa, como tú, el padrino más completo, mi Pipos. Chulada de Felipe, fíjate que estuve platicando con Felipe y con José Luis respecto a que iba a dejar la chamba y quería una plática de café. Mi Felipe, no me ha acercado a ustedes, hijo, porque este año me lo voy a aventar sabático, mano. Me voy a Silao, me voy a Michoacán, me voy a Aguascalientes, me voy a Durango, me voy a Oaxaca, me voy a Valle de Santiago. Ahorita voy a disponer de mi tiempo, Felipe, pero yo sé que tengo un pendiente con ustedes, tengo una deuda, pero en este año no me voy a mover. Pero tú sabes, Felipe, que yo te quiero, que respeto mucho al padrino José Luis, a Quiste y a todos los Fuentes de Vida. Amigo, cuando quieras venir a cabina, vente para acá a echarte un café todos los jueves, tráete a José Luis y a quien quieras, vénganse a promocionar sus clínicas, mijo, son Fuentes de Vida que muchos ni conocen y que nosotros queremos publicitar para que llegue más gente, salve su vida. Cuando tú quieras, Felipe, me tienes a tiro de piedra, mijo, la cabina está abierta para ti, para José Luis o para cualquier Fuente de Vida. Que Dios te bendiga, mi buen Felipe Sayón. No, pues muchas felicidades. Coreano dice, saludos, padrino Pipos, un abrazo. Y le comenta también que yo te la llevo, padrino, vivo a unas sumas cuadras. ¿Me la lleva qué? No, ¿cuál? No sé, pero sí dice que se la es lleva. Es que hablamos tantas madres, tú que hasta me bloqueé. Si piensas que me vas a llevar lo que piensas que me vas a llevar, no, hijo, porque ahí está mi mujer. Ah, bueno. Ok. ¿Te la llevo? Sí, hijo, te espero, ya sabes, estamos aquí. Ah, bueno. Qué chingón. No, hombre, gracias. Ahorita nos no. explica qué no, le lleva. Es el coreanito, ¿te acuerdas? Y estuvo con estuvo nosotros. Estuvo aquí con nosotros en cabina. Bien nervioso, güey, lo tenemos. Tranquilo, le digo. ¿No se habrá equivocado? Somos puros. No, no lo sé. Somos. No, porque dice, llevo, vivo a unas sumas cuadras. Ah, entonces, quién sabe, que sea bueno de todos modos los espero. A Elenita. Entonces sí la trae. Ok, no, pues ahora sí que entonces sería este. ¿Qué haremos? Bien. ¿Lo citamos en la cabina al muchacho este? Sí, sí, sí. ¿O sí, que le saque cita Elena o qué hacemos? Ya se encarga del servicio coreano. Y decíamos que. Mira, vamos a repetirle. Fíjate bien, hijo. Avenida Riva Palacio, número 94. Si estás en las cuadras mías, pues estás en las cuadras de la cabina. Vete cualquier día para que platiques con Eli. Para que platique con el comandante. Conmigo es difícil porque siempre ando de pinche payaso por todos lados. Y concertamos bien una cita. A ver si nos eches la mano, mijo. Ok. Y poder platicar con Elena. Adelante. Claro. Carlos Alarcón. Pipos. Saludos desde de Guerreros de Luz. Y por aquí nos hablan Mario Delgado. Estoy en la cabina, mijo. ¿En qué te sirvo? Padrino Pipos, en julio te esperamos en nuestro aniversario Jóvenes. Mírale, Guerreros Iztapalapa. Saludos, Felipe. Ya tuvimos muchos problemas y reclamos. Lo que pasa es que no podemos con el pronunciado, con la revista. Eso sí es llamada en vivo, para que ustedes vean que estamos en vivo. Constaten que estamos en vivo. Para que veas que nosotros no somos choro. ¿Cuándo quieres venir a la cabina? ¿Qué es lo que quieres descolgarte? Bueno, pues ahí está la información para que el día de hoy, bueno, pues ahora sí que nos sigan en vivo y en directo, como siempre, todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Pues el día de hoy estamos leyendo todos tus mensajes para que también igual
pues si tú quieres participar con nosotros en el programa, con el tema, el día de hoy pues estamos en lo que es caminando con plenitud. ¿Tienes más saludos, mi estimada Eli? Ahora sí que sí, para continuar. Sí, hay algunos saludos, entre los que hay, tenemos a Jorge García. Dice, Padrino Pipos, ¿cuándo vienes a Houston? Saludos a todos desde Houston. También nos dice Carlos Alarcón, bueno, saludos de Guerreros de Luz. A Arturo Cobos, saludos, Padrino, desde Poza Rica, Veracruz. Y el otro que no escuchó usted, Padrino Pipos, en julio te esperamos en nuestro aniversario, Jóvenes Guerreros Iztapalapa. Sí, estamos programados. Miren, compañeros, a mí me hablaron, hace un año y medio me hablaron de Union City, California, Grupo San Leandro. Traté de agarrar mis papeles y no se arregló. Después me hablaron de, no sé, Denver o algo, no se arregló, pero me acaban de hablar de New Jersey. Y ellos me apoyaron para mis papeles, ya tengo pagado el pasaporte. Lo único que pasa es que todavía no me lo dan. Hubo problemas de papeles, que creo que ya tengo yo la solución, ya conseguí un papel para poder arreglar. Yo tengo cita a las 8:50 el día 10 en Iztacalco. Y en cuando tenga yo el pasaporte, inmediatamente le digo, compañero, ya está el pasaporte, pues se conectan los de New Jersey para ver qué situación con lo de la visa, y después yo ya pudiendo ir, pues ya podría sacar qué situación, pero apenas estoy arreglando mis papeles. Me habló Felipe para regañarnos que siempre nos lo brincamos en los saludos. Te digo. Es cierto, porque Felipe, entonces le digo, es que mira, mijo, luego. Es el que más escribe y es el que menos le mandamos. Pero ya le dije, no te enojes. ¿Para qué quieres un pinche saludo si puedes venir a la cabina a tomarte un café? Lo tenemos aquí a tiro de piedra, Dani. Sí. El padrino José Luis tiene su clínica aquí, en Avenida Texcoco y Sor Juana. Y es la suya, porque ya le mandaron a mí su casa de Fuente de Vida. La tenemos aquí, donde está el reclusorio. Ahí está ahorita Felipe Sayón. Vente un día, Felipe, tómate un café para que le demos promoción a las clínicas, promoción a los grupos. Esa es nuestra chamba, mijo. Pues arrique todos, saludos. ¿Qué más nos queda en el tintero? También nos dice Juan Carlos, saludos desde Ecuador. ¿Ecuador? Sí. Dicen que ya hay avanzadas allá de cuarto, quinto, ¿será cierto? No sé, la verdad no lo sé. Que yo sabía que allá en Ecuador está muy fuerte NA, Narcóticos Anónimos. ¿Sabes quién nos podría dar luz, el Galo o la Cata? El Galo, sí, sí, sí. Porque mira, en Colombia, ahí estoy seguro que ya hay avanzadas de cuarto, quinto, ya hay expedicias. Andan queriendo tener una avanzada como por Perú, pero también me llegó el disparo de que en Ecuador creo que ya está moviendo. No sé si ya hubo o hay una avanzada ya por Ecuador para cuarto o quinto paso. Saludos. Saludos. Viseño Javier Pipos, siempre es un placer escucharte. Saludos desde Texcoco. Ah, mira. Hace poco que fui al grupo Viajeros, me llegó gente allá de Texcoco, estuvimos platicando. Saludos a Texcoco, hay mucho grupo por allá, de todas las líneas. Teur dice, saludos, Padrino Pipos, lo esperamos con gusto el día 25 de junio en el grupo Vida y Esperanza de aquí de San Mateo, atentamente, Pastor. Sí, sí, es cierto. ¿Sabes de quién es familiar este comandante? Sí. De Juan Carlos, hijo. Ah, muy él bien. Él fue como me conectó con él. ¿Qué fecha te dio? 25 de junio. 25 de junio. Ah, ya recuerdo. Sí, es lunes. Pastor. Sí, saludos a Pastor allá desde Chilapa, Guerrero. O si te quieres apuntar, Dani, lunes 25. Si no tenemos servicio con todos. No, no es de Chilapa, Guerrero. ¿No? Están allá por Xochimilco, aunque sí están conectados los de Chilapa, Guerrero con Juan Carlos. Este es un pariente de él que tiene un grupo allá por Xochimilco, por Milpalta, por esos rumbos. Y vamos a ir el lunes 25. Sí, aquí está la agenda, Pastor, cuenta con eso. Aquí estamos ya anotados. Ahí está. También este mensaje no lo leí, dice Chava Quiroz, felicidades por el programa y qué bueno que dijo que se trata de unir a los grupos de 24 horas, bendiciones. Más que nada, no tanto la situación de unirlos, porque somos muy yegos, pero no de desunirnos, o sea, los comentarios que hacemos nosotros no son para desunir, al contrario, son para unir. Y si no podemos reunir a todos los 24 horas, sí podemos reunir al grupo Factor con el grupo Emperadores. Sí podemos reunir al Alfa, a reunirlo con el Génesis, porque para reunirlos a todos está medio canijo, todos son bien egos.
y no queremos unir ni a la central con la México ni a la México con la central. Lo que queremos es unir a compañeros de la México que convivan con nosotros, con los de la central con la México. Sí, sí, me voy explicando, sí, sí, porque sí. Sería una lucha titánica y nunca podríamos. Y dándole, cada quien su rollo. Dándole principio a la primera tradición. ¡Claro! Siempre incluyentes. Jamás nunca excluyentes. Y la cabina, tal vez no logremos lo que dice el compañero, que no, pero sí queremos, imagínate, tener aquí la cabina, si no juntos, imagínate, tener un lunes a servidores de la México difundiendo su mensaje y al otro día la central difundiendo su mensaje y al otro día los jerarcas del túnel difundiendo su mensaje, y por qué no invitar a la línea Condesa, así es, que son los primeros, cualquiera que quiera venir y seguir dando el mensaje, para eso está la cabina. Pero también hemos recibido NEA, que no, sí, comedoras, ay, también. Entonces, aquí lo que queremos es ser un punto de encuentro para todas las veces. Para todo eso se instituyó la cabina de radio. Adelante, Lee. Sí, pues esos son todos los. Ay, coreano dice, padrino, ya está la cita para el próximo jueves. Estará contigo la madrina Elena. Próximo jueves. Sí, aquí próximo está. Jueves. Mira, ya, así de rápido. Es que la bronca que, déjame ver si tengo. Es que es el problema, mano. Entonces, el coreano es el del tiro. Ay, pinche coreano. Entonces, próximo jueves aquí estará con nosotros. Sí, el pues próximo jueves. Nuestra... ¿Qué jueves es? Ok, jueves 12, si no más recuerdo. Sí, 12. Hijo de la chingada. No, sí. ¿Para qué hablo el pinche hocico? Sí, coreanito. ¿La llevas a la casa o la traes a la cabina o me dices dónde vamos? Ya te aventaste el tiro y el que habla se compromete. Sí, lo hace el coreano, hijo. Ese servicio va a ser un verdadero placer. Te voy a decir por qué dudé. Me habló mi van amigo Carlos Castro para pedirme una fecha para el grupo en el que está yendo, y como yo no tengo, normalmente utilizo luego el jueves, pero ya me acordé que le dije a Carlos, sí, mijo, pero vienes por mí a las 7, yo creo que tenemos espacio de 4 a 7 para poder pues darle el recibimiento que se merece Elena. Entonces queda un hecho, ya si falla, le echa la culpa al coreano. Ahí va para todos los radioescuchos, jueves 12, señores, se engalana 4 de la estación. Tarde. Así es. Misión colectiva se viste de gala. Exactamente. Vamos a tener una verdadera gladiadora, una luchadora de lo que viene siendo el mensaje a todos los niveles, únicamente ayudar a los demás. Paso 12. Manches. Ahora sí que vamos a estar. Esas son buenas noticias. Largos. Sí, lo hace el coreano. No, hombre, no, pues así que gracias al coreano por también igual pues ser parte de la estación y pues apoyar. Ahora de esta él te manera. Dice cuando dijo yo te la llevo, no que tú ya andabas con imagínate que mira que esté conectada. Que una camiseta o algo así, me imagino yo. No, hombre, sí, gracias al coreano. Tanto rollo. No, excelente. ¿Algo más, comandante? Pues los invitamos a que el día de hoy, si alguien quiere, pues ahora sí que apoyar a nuestra estación Visión Colectiva Radio, bueno, pues estamos recibiendo donativos. No es cierto. Nosotros no recibimos, nosotros no cobramos, no pedimos, pero recibimos de todo. Así es. No, si quieres, pues ahora sí que apoyar a esta cabina para que podamos seguir difundiendo este mensaje. Pues fíjate que el doctor Francisco Villatoro y pues Visión Colectiva Radio se unen para llevar a cabo lo que es el taller de sexualidad. Y pues el día de hoy, pues poder apoyar a lo que es Visión Colectiva Radio. Entonces, si te interesa aprender más de tu sexualidad, estaremos los sábados de 8 a 10 de la noche con un taller pues impartido por el precisamente sexólogo Francisco Villatoro. Y pues ¿Costo? El costo es de 10 sesiones por lo que son 1,500 pesos. O sea, yo pago 1,500 y tengo 10 sesiones. Ajá, sí, es exactamente. Miren, compañeros, aquí no tenemos miedo de hablar nada porque somos transparentes. Nosotros como cabina somos como un grupo y tenemos gastos. Aparte, por eso fusionamos el grupo Un Día Más de Vida con Visión Colectiva. Con Visión Colectiva. Necesitamos recursos. Por lo tanto, tenemos que buscar los medios. Ya una vez hicimos un tianguis, un bazar, con literatura, con libros y compas. Lo que queremos es seguir funcionando y seguir transmitiendo, pero aquí pagamos renta, pagamos café, pagamos luz, pagamos internet, pagamos todo eso, y nada más somos como 4 o 5. Así es que lo que se está haciendo es únicamente pedir el apoyo
venir los que quieran, porque soy, mire, el cabrón para mí que más sabe de sexualidad, ¿quién es Eli? Ah, oh, pues mi respeto con el doctor Villator. ¿Sí o no, Dani? Sí, 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 de hecho, pues ahora sí que médico general con la especialidad de lo que es esta de sexualidad, egresado del Instituto Politécnico Nacional. A nivel internacional, conferencista, saca tus cuentas, 10 sesiones, salen 150 compañeros, tal vez a muchos se les hace muchísimo, pero hay gente que sí puede. Yo prefiero invertir en el conocimiento, prefiero vaciar mis bolsillos para llenar mi mente y el alma, y no llenar mis bolsillos a través de vaciar mi mente o el alma. No se entendió, y el que no le entendió, pues al rato se apadrinó. Ahí donde vamos a buscar los recursos, nos va a hacer ese parote de podernos dar algo de recursos a través de esos talleres. ¿Estoy bien o me retracto, Dani? No, de hecho, pues ahora sí que exactamente, pues el doctor Villatoro también es parte de la estación, entonces pues él siempre ha apoyado a Visión Colectiva Radio. Y pues en esta ocasión, pues también igual, pues si tú quieres apoyarnos, pues esto es para precisamente mantener estas instalaciones. No, y recibimos Nescafé. Así es. Y recibimos azúcar. Exactamente. No somos anexo, pero recibimos latas de lo que quieran. Bueno, no, de lo que quieran. Nos van a mandar un pinche six de estos güeyes. Nos van a traer. Es que un día pedimos un micrófono. ¿Con cuál está transmitiendo él y no es el del Tyson? Sí, exactamente. Compañeros, yo sé que hay críticas y detractores, todos dicen, ya cobra, pero nunca te ha puesto a pensar que cuando se necesitan recursos hay que echar humildad. Aquí lo ideal que yo pudiera solventarlo, pero la verdad es que aquí pues casi todos estamos jodidos. No nos ha caído un ahijado de millonarios, sino ni estuviéramos haciendo esto. Todavía no recibimos patrocinadores, pero si hay alguien también igual. Pues, igual. Tenemos dos, pero no nos dan nada, es el güey de los elotes y el güey de los tamales oaxaqueños, son nuestros patrocinadores. Y además se anuncian gratis. Salen en todos los pinches programas y ni un pinche tamal nos suben. No, bueno, ya. El de los pinches elotes ni siquiera un vaso de esquites. Ya vamos a tener que bajar a decirles, o ya no los promocionamos. Sí, ¿cuándo, ya jodido, ya? ¿Cuándo empezamos con este? No se llama seminario, ¿verdad? Tiene otro nombre. Taller de sexualidad. Taller de sexualidad. ¿Cuándo empezamos? Pues ahora sí que estaba programando este sábado, pero sí, pues ahora sí que lo vamos a postergar hasta el próximo sábado el inicio. Sí, para poder a ver si alguien nos quiere apoyar con alguna suscripción o cómo se llama, o cuando vengan pagan, o cada sesión, o tienen que pagar las 10. Hay que dar más información en ese aspecto, sí. Porque va a haber preguntas. Ok, de hecho, pues ahora sí que puedes ir pagando las 10 sesiones, pues ahora sí que en el transcurso de pues las mismas sesiones. Conforme las vayas tomando. Sí, sí, sí. De hecho, pues ahora sí que tú vas viniendo y pues vas pues ahora sí que aportando para tus 10 sesiones. Y si me permites darles el ahora sí que el itinerario de las sesiones. La primera es se llevará a cabo lo que es la respuesta sexual humana. La segunda sesión, disfunciones sexuales. La tercera sesión se encargará de llevarse el tema sexualidad y religión. La cuarta será codependencia y sexualidad. La siguiente, pornografía. El siguiente, agitadores del inconsciente en la sexualidad. El siguiente es orgasmo y espiritualidad. ¡Ah, la madre! ¿Sí existe esa madre, Dani? Yo creí que era como el cuento de Blancanieves y el beso del sapo. No, pues para que veas que sí existe. Ahí está, para que vengas y no te pase lo que a mí, ven a tu taller. El otro tema es virus del papiloma humano, problema de salud o problema moral. Ah, cabrón. Abuso sexual es el otro tema. Y finalizamos con mitos y tabúes de la sexualidad. Oye, Dani, y yo, hazte cuenta que soy ahorita el que está del otro lado de la pantalla. Sí. Y si yo nomás puedo tomar 3 o 4 clases de esas, ¿lo puedo hacer o a huevo son las 10? Pues si quieres también igual puedes tomar las 3, 4. Porque mira, yo conozco a mi gente como soy yo. De todos esos que nombraste, hay 2, 3 que me dieron la atención y digo, ay, esos quiero ir. Sí. Entonces quiero saber si yo puedo venir a 3 o 4. Es más, mira, de una vez, Dani, vamos a hacerle como se hace, ya menos en este rollo, total va a haber críticas. Vamos a hacerle como en la televisión, que dicen, las almohadas valen tanto, pero si son de los primeros 10 suscriptores, les damos 2. Para los primeros que se suscriban, van a llevarse gratis un video del Pipo gratis, imagínate. Con decirte que entonces videos del Pipo te cambian uno y te dan uno de Carlos Cortés.
ya más promoción. Sí, 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 ya y más. No me fácil. Salgas ahorita tal y como lo hacen en la tele. No, no, se me hace muy poco. Danos algo sí, más. Sí, sí, ya viste los mismos comerciales de esos. Sí, en las próximas 5, 10 minutos, el quien se nos mande ahora sí que su mensajito al 55 51 93 0528 se va a llevar a gratis una escritura por parte del grupo Un Día Más de Vida, así es que o sea, ya nomás lo firmas abajo, ya hecho para que no te canse, ya nomás le pones ahí pipos, padino, ahí está mi quinto paso y a la chingada. No, estamos enfermos, Daniel. Secretario. Sí, les regalamos también unos discos por parte de lo que es Extinción Colectiva Radio. ¿Qué pinche cabina va a ser esto? Ya les dije, no somos profesionales, aguántenos. Ok, bueno, pues si quieren mayores informes y si quieren pues así que ser parte de este taller, pues nos pueden mandar, les vuelvo a decir nuevamente, un WhatsApp al 55 51 93 0528. ¿Tenemos algún programa cuando termine esto, Dani? No. Ah, para poderme aventar entonces el tema, mano, ya se acabó el tiempo. No, pues sí, nada más el día de hoy. Antes de esto, para toda la gente que esté interesado, que ya lo hemos subido, si traen pluma y si no, al rato a lo mejor lo subimos, buscan ahí en YouTube o algo. Mi teléfono es el siguiente, 55 28 04 23 11. 55 22 13 53 57. Ahí me pueden conectar. Ahí tengo yo a mi asistente, que es mi hija, y no le pago sueldo. Y ella recibe todos los mensajes, todas las llamadas, todo eso. Y si no, aquí los atendemos. ¿Me voy al tema, Dani, o tienes algo más en el tintero? Yo tengo dos saluditos nada más. Adelante. Dice Carlos M. Niclo: ahora sí me pasé riendo todo el programa. Excelente, saludos a todos. Y pronto los esperamos en Cancún, mi Dani, en el grupo Meridian. Ahí pronto agendamos esa visita. Sí, porque anda en Cancún el Niclo, pero se llevó a Yanin, y se llevó a las chicas superpoderosas. Ahí estaba el Ángel Gabriel, vi la foto, lloré, te lo juro. Ahí estaba, ahí en hijo de la chingada. Gracias por las fotos, mijo. Un día te vas a poner de acuerdo y vamos a andar allá por Cancún. Por eso anda feliz, pues en Cancún, cómo no. Te voy a decir por qué hoy el programa fue de puro cotorreo y risa, mi buen Niclo. Ya dejé el trabajo, que era lo que me tenía amargado, hijo. 50 años tardé en descubrir que soy huevón para el pinche trabajo. Por eso la disfruto y ando de poca madre. Cuídate mucho, mi Niclo. A Baza Yanin, al Ángel Gabriel, a las chicas superpoderosas. Ponte de acuerdo con Dani, vas a ver que tarde que temprano vamos a tener que hacer servicio. Nos vamos a sacrificar, comandante, Nos vamos para Cancún, hijo. Yo cargo las maletas, no sean gachos. Dice Eli que ella se va en la maleta, pero que ella se va. No, pues si tú eres parte del equipo, si no va Dani, ni yo, va a ir Visión Colectiva Radio, Eli. Si no, no me plantean. Imagínate llegar Visión Colectiva y sin ti. Exacto. De veras, Eli, no te voy a llevar a decir. Gracias. Y Eli, no es lo mismo, mija, somos un equipo. Cuenta con eso, mi Niclo, adelante, nos vamos a poner de acuerdo con el comandante, vas a ver. Que Dios te bendiga, me da mucho gusto, gracias por subirme la foto del Ángel Gabriel. Vámonos, Recio. Y Martita Lario nos dice que si pueden poner un número de cuenta para depositarles, poquito a poquito se llena el frasquito. Carajo, ¿tiene un número de cuenta? ¿Quiere un número de cuenta? O sea que... Pues sí, porque esa es la bronca. Luego quiero una ayuda y me dicen, ¿en qué número te deposito? No, hijo. Yo ni en Electra tengo. Pero vamos a tener que manejar eso. Pero mira, dale un tip a Martita Larios. Aprovechando, voy a abusar. Yo cuando he recibido algún apoyo de viáticos o algo, me lo mandan por Electra. ¿Cómo se llama? Dinero Express. Entonces hace el depósito y ya dice a nombre de quién. Me hablan a mí y me dan un código. Yo ya me presento con el código y con mi tarjeta de lector, y ahí ya recibo yo los recursos. Es así como le he hecho 2-3 veces que me han mandado viáticos para poder salir, porque imagínate ir a Oaxaca, pues no llego en bicicleta yo. Tendría que irme un pinche mes antes. Entonces, cuando me han echado la mano con los viáticos, me mandan por Electra en no se llama guardito, se llama Dinero Express. Sí. Nomás que hay que ser de Electra. Lo mandas Electra, lo pones ahí en el Zagualcoyol y nosotros ya vamos aquí y lo recogemos.
Esa era una opción. Y si no, ver lo de la cuenta. A lo mejor él tiene cuenta, a lo mejor este el comandante tiene cuenta. Si no, vamos a tener que abrir una, comandante, de visión colectiva. Sí, sí, para sí. Que no haya broncas, para que ya sepan en directo. Una cosa les digo: no admitimos más de 100 mil pesos de un madrazo, porque nos pueden mandar a beber, tampoco chinguen. Así como dijo Martita Larios. De poquito a poquito. Ah, bueno, sí. Sí, porque luego hay cada pinche no, exagerado. No vayan a chingar. No, hombre, gracias, gracias Martita por este todo el apoyo, y la verdad que este siempre has apoyado a la estación. Porque es parte de nosotros, Martita. Y pues nació gracias. Con el programa y nosotros nacimos con ella, ¿qué no? Sí, sí, sí. Entonces, no, Martita, te queremos, hija, nos mandes o no nos mandes, pero recuérdalo, es por Electra. Ok, sí, nosotros nos ponemos en contacto y ya vemos. Y por ahí otro saludito, Pepe Barrera, yo creo que sí lo recuerdas, Dani. Saludos a Eli, Dani y al padrino Pipos. Pepe. Pepe Barrera, si no más recuerdo, de allá de la parte norte. Ajá. Sí, de hecho, ¿no era el que tuvimos en cabina, que también era Pepe, no? Sí, de hecho vino, estaba ahí en la clínica esta Sir World. Que venía con bata. De las primeras transmisiones que teníamos ahí en la banqueta, Dani. Ah, no, pero ese era José Antonio Cabrera. No, este es el que estaba ahí en la en la clínica de Sir World. Exacto, nos saludó. Ya, Pepe, sí. No, hombre, saludos, mi estimado Pepe. Pues ahora sí que a ver, ¿por qué te desapareces? Sí, así es que, mano. A ver si el jueves te das una vuelta por acá, vamos a estar de lujo. Para prepararte tu puntita, Pepe. cabrón. Oye, ¿hace cuánto de eso? No, ya tiene. Pepe. No me acuerdo ni de mis hijos. Y me voy a acordar del Pepe hace cuántos años cuando fuimos allá. ¿Te acuerdas, Dani? Sí, oye. No. Que nos fuimos a aventar un palomazo chingón. Creo que compartió hasta mejado Luis Javier. ¿Te acuerdas? Ándale, sí. Ya me acordé ahora. Sí, no te desconectes, mami. Sí, no, nos olvidaste demasiado, ¿eh? Vente para que pases a tribuna y luego te armamos tu junta, vas a ver. Ok, aquí te esperamos, Pepe. ¿Qué más? Ok, adelante. Yo creo que ya. Sí, porque si no nos vamos a dar que es que el tema, mano. Mira, escogí este tema al azar, pero Dios nunca se equivoca, mira. Esto es del compendio 10. Fue publicado en el número 172 en junio del 2010. El tema dice, el trabajo dice, recordando a Jack Alexander. Porque todos hablamos de él, pero pocos tienen pocos datos. Poco se sabe de nuestro gran amigo Jack Alexander, quien impulsó a nuestra comunidad en el año del 41, gracias a su artículo titulado Alcohólicos Anónimos, publicado en el Saturday Evening Post. Fíjate, hasta inglés he tenido que aprender, ¿no? Sí. Jack Alexander nació el 18 de febrero de 1903 y al parecer murió en el 73, quiere decir que murió a la edad de 70 años. Tenemos dos fechas que no hemos podido corroborar respecto al día de que él murió. 17 y 19 de septiembre. Lo que sí sabemos es que de haber tenido una posición reservada, quizás escéptica, de los alcances que podría lograr nuestra comunidad, terminó por convertirse en un defensor de los principios de AA. Prueba de ello fue su servicio como custodio clase A en los años 50. Ahí les va la historia rapidito, señores. A Jack Alexander, era un reportero y era reportero estrella del Saturday Evening Post, porque él hacía investigaciones para descubrir fraudes, para descubrir artimañas o fallas, por eso se le domina el escéptico. Entonces imagínate, en aquellos tiempos, que si un puñado de hombres sin nombre, que ya también desglosamos el porqué del nombre, estaba causando furor, que pues que habían encontrado la cura para el alcoholismo. Entonces lo manda a llamar el doctor, le dice: Jack Alexander, ve y investigame a estos pinches locos a ver dónde está el truco. Porque aparte dicen que no cobran nada, que todo eso, ve y investigalos. Entonces Jack Alexander llega no como reportero, porque era bien colmilludo. Llega y pidió información. Así como les digo a algunas algunas profesionales de psicología, que cuando empezó cuarto y quinto se iban a anotar a la experiencia, pero iban a ver, para observar, a ver dónde caían en el truco, y luego terminando siendo madrinas, pero eso es otro cuento. ¿O estoy equivocado? No. Entonces ya así llega muy disfrazado, con que vengo por información, porque tengo un hermano que es bien pinche borracho, y ya lo pasan. Entonces ya Alexander milita, pero para ver dónde estaba el truco, para ver dónde estaba cómo podía llamarlo, el fraude, y nunca descubrió nada. Lo que pasó es que terminó apadrinándose.